Hola Géminis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar ahora viendo es tu lectura del 7 al 13 de junio. Vamos a ver qué viene para ti estos días. Como siempre, si te gustan estos vídeos, regálame ese like, comparte los vídeos. Ya sabes que las redes sociales se han puesto muy duras y ahora parece que compartir es lo que hay que hacer, dar likes, compartir, comentar. Como siempre, ya sabes que tienes todas estas lecturas cada semana, tienes los directos en los cuales puedes participar y te puedes enterar de todo lo que estamos haciendo desde la guía angelical, desde nuestro canal de Telegram. Así es que síguenos por Telegram para que estés al tanto de todo lo que vamos a estar haciendo. Angelito mío, Géminis, esta es una semana donde hay un poco de ganas de sacar temas adelante, ganas de hacer que las cosas fluyan en tu vida, pero tal vez no fluyen de la forma como tú querías, ¿sí? Me dice que de alguna forma hay retrasos, ¿sí? Que hay cosas que llegan a tu vida que te vas a dar cuenta como que retrasan, hacen que las cosas tal vez tarden un poquito en salir. Lo que me dice es que es como que se están construyendo buenos cimientos para tus planes, se están como haciendo de mejor forma las cosas, ¿ok? Hay posibilidades de mejorar un contrato, de firmar algún tipo de contrato. Y también hay posibilidades de dejar un trabajo para justamente poder dedicarte a otra actividad, ¿vale? En el caso de que no cambies de trabajo, a veces es un término de un proyecto e inicio de otro, ¿ok? Vamos a ver cómo está Géminis, que está buscando trabajo, a ver qué se viene para ti. Es el inicio de una nueva etapa, es el inicio y un inicio que viene con muy buenas señales, viene rápido, pero trae todo un cambio para ti, trae un cambio de rutina, trae un cambio en tu vida y en tu proyecto y en tu forma de ser y estar. Pero yo lo veo que es motivador para ti y que va a ser altamente positivo. Mis estudiantes, a ver, les veo bastante contentos, con buenas notas. Tal vez algún profesor esté ahí como fastidiando un poquito, ¿sí? Haciéndote sentir que no puedes ni salir de casa porque necesitas terminar cierta cosa, cierto proyecto, cierta esto. Al final yo creo que las cosas vienen con buenas noticias para ti, pero te va a costar tu esfuerzo. A nivel de las finanzas, Géminis, esta semana te veo como que no puedes estar como gastando en nada. Te puede venir alguna cuenta de improviso, ¿sí? Y aunque te veo como con tranquilidad, con tu dinero, ¿sí? Es como que me estás contando todas las cosas. Me estás contando el dinero para llegar tal vez a algún pago de la casa, a un gasto. Bueno, me salen cuestiones también eléctricas, ¿ok? Y no me parece nada raro porque acaban de subir la luz y todo eso y me estás contando los dineros, Géminis. Pero yo te veo justamente que ese cerrarte a gastar, a pensar muy bien en qué gastas y en qué no gastas, sobre todo temas del hogar, ¿sí? Temas de casa, hogar, gastos con casa, hogar, te lleva a estar tranquilo, tranquila. Es como decir, voy a hacer mis cálculos, voy a hacer mis presupuestos para vivir mi mes tranquilamente. Puedo gastar esto, no más, pero voy a vivir sumamente bien, ¿vale? Es como te veo. También te veo en conversaciones con alguna mujer representante de tu familia y son conversaciones que pueden llegar a ser un poquito tensas, Géminis. Y también te veo con posibilidades para todos los que vivan todavía en casa familiar, sobre todo conversaciones para ver estas salidas de casa familiar, romper con este vínculo de alguna forma. Ok, no necesariamente abandonamos la familia, lógicamente. Para otras personas de Géminis me estáis viendo temas de mudanzas, temas de pactar con bancos o con entidades financieras por un dinero, ¿sí? Y de estar revisando contratos,
También podrían ser los gastos de la casa y cuestiones similares, ¿ok? Ok. Aquí veo mucha gente metida en lo que son las relaciones de pareja. Veo a mucha gente, veo a la pareja, veo tal vez a los padres de la pareja involucrados o padre, madre, si solamente hubiese alguno. Y luego veo personas dando vueltas por ahí, como si fuese una gran familia, como si fuese discusiones por temas de la familia, discusiones por temas de enfrentamientos de a quién prefieres, por qué te decides por esa persona y no por mí, ¿no? Como si hubiese un enfrentamiento, en algunos casos es por terceras personas, pero en otro caso es, por ejemplo, los suegros, los hermanos y cosas por el estilo, que están ahí como metiendo su cuchara. Entonces va a llegar un punto esta semana donde un tema así como muy familiar y se involucra en los temas de pareja y en los planes de la pareja, y esto va a entorpecer mucho las cosas, ¿vale? Esta semana, por eso que hay un poquito de frustración a ese nivel. Y hay, ya te digo, hay como 6 parejas, en las cartas me salieron como 6, entonces a veces es simplemente que me dan los casos de suegro, suegra, la pareja y alguna persona por ahí también, ¿vale? Vamos a ver cómo está entonces Géminis, que está buscando el amor, a ver si me encuentra, a ver qué me encuentra Géminis esta semana. Mira tú por dónde puede estar regresando y puede haber un encuentro con alguna persona que ya es conocida por ti, alguna persona que puede estar volviendo a tu vida. Me dice que te aporta alegría, que te aporta vida, ¿sí? Que te aporta flirteo, coqueteo, que te aporta diversión, salidas, que realza tu ego. Hay un tema oculto que es que te busca por simplemente atracción, ¿ok? No veo más que esa diversión, atracción y todo esto. Me dice, ten cuidado porque es un poco sinvergüenza esta persona, ¿ok? Y me dice, no te creas todo al 100%, vive, disfruta el momento, pero no te lo creas todo, ¿ok? Porque está llenándote tu ego, está hablándote para que te sientas muy bien y vendiéndote una serie de fantasías que no necesariamente se van a cumplir, ¿ok? Pero sí me dice que te lo vas a pasar muy bien esta semana con esta persona, y tal vez no solamente esta semana, sino más días, ¿ok? Pero que de alguna forma te viene bien para levantar ese ánimo. Así es que no te lo tomes muy en serio, pero diviértete, ¿ok? Venga, vamos a ver una bendición para Géminis esta semana. Ok. Ok. Entonces me hablan de diferentes cosas, de esa fuerza y poder que te puede estar acompañando esta semana, y me dice que hay que dominar esa fuerza, dominar ese fuego, dominar esa potencia, ¿vale? Porque te puede traer grandes problemas si la haces estallar, ¿vale? Justamente que manejes bien tus emociones, mira tú, y que trates de ver las sincronías y los eventos que suceden en tu vida que te traen algún tipo de coincidencia, sincronicidad, algo mágico. Y eso lo vas a lograr porque vas a estar con gran potencia, pero controlada, porque si la desbordas vas a tener como problemas estos días, vas a poder tener enojos y cosas por el estilo, pero si esa energía la guardas, ¿sí?
para ver lo que pasa a tu alrededor y sacarle partido, puedes tener más bien magia. Esto es lo que te están explicando. Angelito mío, espero que tengas una muy bonita semana conmigo. Hasta la siguiente. Besitos. Bye, bye.